se nota el calor, ¿eh? Total. Y demasiado, de hecho. Ay, que recuerdas ese puñetero pantalón. No sé por qué los alemanes siempre se esconden ahí. ¿Me río o no me río? No, digo, todos los que tuvimos que cazar, que eran criminales, siempre se esconden aquí. Yo creo que le gustan. A ver, no es feo. Uy, uy, uy. No es feo el lugar. Es peligrosísimo. ¿Cuál, este? Sí, el pantano. Es hermoso, pero como usted dice, demasiado peligroso. Bueno, lo peligroso tiene un encanto. ¿Usted está un poco loco? Para nada. Me gustan las emociones fuertes, simplemente. Vamos, que está un poco loco. Es una forma de verlo. Básicamente. ¿Qué quiere ser Henry? Mira, este sitio sí que es bonito. Aunque sigo considerándolo peligroso. Ah, pero es bonito. Un día estás plantando calabazas y el día siguiente estás saludando a un caimán. De hecho, por aquí pasé... Pollo gratis, diría yo. ¿Y esa carreta? ¿Qué carreta? No. ¿Por aquí, por aquí? Coño, ¿y esta carreta? Señores, ahí ya... ¿está bien? Ok. Yo también tendría algo de susto de pasar por ahí con una carreta. Sabiendo que hay un caimán, ¿verdad?, en la esquina. Bueno, por lo que estaba diciendo, esta tarde me encontré un caimán en mitad del camino. No, no dejaba pasar a nadie. Dios mío. Y estaba pensando, vale, ¿yo cómo muevo esto? Personalmente, en esos momentos, lo mejor que puedo hacer es rodearlo. ¿Cómo lo rodeo si estaba encima del puente? Porque rodearlo equivale a tirarme donde están los caimanes. Uy, de hecho... buen punto. Pero bueno, mi cabeza. No. Uy, Dios mío. Mi amor, que me han llegado a mi casa. ¿Ah, es esta? Sí. Bienvenidos. Joder. Les enseño un momento por dentro y ya luego vamos a la parte de afuera. Va. Por eso le he dicho que es un buen sitio para amotinarse. ¿Amotinarse o hacer lo que sea? Joder. A ver, voy a ir abriendo un poco por aquí para ventilar. Y por aquí. Joder. Mire, vengan por aquí. Aquí tengo pensado hacer... básicamente lo que voy a hacer es una fiesta de máscaras. Sí. La gente va a venir aquí, aquí será la zona de baile, donde pondrán básicamente sacarse a bailar, y en esa zona de ahí pues será como una especie de merendero donde la gente pueda sentarse a comer tranquilamente mientras escuchan música y demás. Está bien. Vengan por aquí. Este es un pequeño, básicamente, recibidor, donde puedes pasar un rato tranquilo. Vale. Y esta es la parte que conecta la parte de atrás de esta casa, porque esta casa tiene parte de adelante y parte de atrás. Joder. Vamos a ir primero por la parte de adelante, para que no se pierdan mucho. Ay, Dios mío. Qué marido.
Eso te voy a decir yo, jugar aquí a las escondidas tiene que ser una fantasía. Sí, sobre todo cuando tus padres no te encontraban y pasaban casi 6 horas. Lo dicho, una fantasía. Bueno, este es el comedor. Esta es la cocina de las sirvientas. Uh-huh. Quédense con la escalera. Y por aquí, pues básicamente conecta con la parte que ya les he enseñado, que es la parte de atrás. Vale. Vale, vamos por las escaleras principales. Otra vez. Siento que tengan que dar tanta vuelta. Aunque lo bueno es que tengo memorizada la casa, así que si pasa cualquier cosa o por lo que sea quieren atacarme, sé dónde esconderme. Está bien eso, la verdad. Vale. Por aquí. Este es mi despacho. Pasen sin problema. Vale. La verdad, no es mucho más. Bueno, sí. La escalera esa del lateral. Y aquí ya conectamos directamente con la parte de atrás. Okay. Que es una parte más sencilla, donde básicamente estar y tal. Las habitaciones, eso no tiene mucho más misterio. Bajemos por aquí. Bueno, sí, mi pequeña zona de descanso, que esto es una zona un tanto claustrofóbica. Aviso si tienen un poco de miedo a los espacios un poco pequeños. Joder. No. Sí, tengo varias terrazas. A veces te pierdes. Demasiadas veces. Y por aquí me voy a quedar con la puerta que he abierto, que luego me arrepiento. Esta es la parte de atrás. Joder. Aquí tengo pensado poner algunas cosas, pero hasta que me dé por ahí, pues bueno. Aquí seguramente pongo alguna que otra mesa y demás, pero como está tan ocupada, apenas he tenido tiempo de pensar en ello. Esta parte lleva directamente a ese cenador. Uh-huh. Y normalmente aquí aprovecho pues para pescar o cazar algún que otro caimán. Eso te iba a decir yo. Esta casa es muy bonita, pero ¿no se te ha colado ningún caimán nunca? Alguna que otra vez, pero es muy complicado. Ten en cuenta que está en alto. Los hijos de puta escalan más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, alguna que otra vez. Pero si no les interesa, no suelen molestar. Oye, ¿alguien le puede decir al señor de allí que es un poco peligroso lo que está haciendo? Le está igual. Le llevo avisando toda mi vida de que esos sitios son peligrosos. Le está absolutamente igual. Quiero decir, hay un caimán literalmente aquí, lo estoy viendo. Déjales. Bueno, si quieren pescar un caimán, ahí es el mejor sitio, supongo. Sí. Pues ahora, esto no, es no una... se pescan con una caña, pero... A ver, a gustos colores. A ver, sí que es cierto que la piel de caimán, quieras o no... Tiene buen precio. A ver, es lo único malo de aquí. Quizá no puedas tirarte al agua. Pero bueno. Bueno, a ver, eso de que no puedo... Pues puedo. Ahora, que sea la última vez que lo haga, son cosas diferentes. En fin. Eso, o sea, se puede hacer sobre todo si te lanzas en esta dirección de aquí. Uh-huh. Donde las burbujitas esas de ahí al frente. ¿Verdad? Es tentador, es como una diana. Yo voy a hacer un caimán, ¿eh? Pues nada, voy a marchar a descansar. Siéntense libres de ir por aquí y por allí donde quieran, ¿vale? Ok, perfecto. Y espero que les haya gustado este pequeño rato de calma. Sí, está bien, la verdad. Cualquier cosa, como siempre, ya les digo. Si no, aquí no suelo estar tanto, porque aquí suelo venir más para tratar temas serios o gubernamentales. Entonces normalmente suelo estar en el rancho que les he mostrado o en alguna zona de Strawberry o Valentine.
Vale. Pocas veces ando por aquí, a menos que esté preparando alguna que otra cosa. Si necesitan algún día un sitio donde quedarse a pasar la noche, bueno, ya lo tienen. Pero si están por San Denis y no saben dónde venir, ya saben dónde pueden quedarse, ¿vale? Vale, perfecto. Y sin muchos más problemas, chicos. Tened un buen servicio y tened mucho cuidado, ¿vale? Ok. Yo marcho a descansar por aquí. Descanse, Marcel. Tengan un buen día. Hasta Tomás. Tened cuidado, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora de vuelta. ¿O te quieres dar un paseo por San Denis? San Denis ha cambiado mucho, ¿no? A ver, más o menos. Hay alguna cosilla contra distinta. Pero eso ya como veas. Bueno. Si eso vamos volviendo a Blackwater a ver si pasa algo. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos de camino? Porque... hostia. Estaba pensando... oh, se me olvida decirlo a la Marshall. Ah, porque... me he enterado por ahí que venir... a en barco... oh, ¿esto ya lo he hablado contigo o te o estoy teniendo un déjà vu de esos? Creo que en barco es más que buena idea. Bueno, el caso es que estuve escuchando a gente hablando sobre barcos. Uh-huh. Y entonces, una de esas conversaciones es que se puede llegar a tardar incluso la mitad o un cuarto del tiempo si vas en barco en vez de en caballo. Entonces, yo me quiero comprar un barco sí o sí. Pues hacer la prueba, ¿sabes? Sí que no descarto un día de esto que te diga, vamos a dar un pasito en barco. Y en el peor de los casos, pues nos hundimos. Tú sabes nadar, ¿no? Sí. Voy a... ya como prefieras, si quieres ir en el tuyo o si quieres venir aquí y vamos hablando. Por si acaso. Sí, porque tu caballo nos quería muertos antes. ¿Qué tal tu primer día entonces? ¿Qué tal te parece lo del equipo? Bien, me ha gustado. Ahora solo falta mi propio equipo de arma y fusil y eso. Uh-huh. Así no habrá más problemas. No me esperaba que estas... ¿cómo? No me esperaba que estos colores de ropa me quedaran bien. ¿Quién te iba a decir hace unos años que ibas a terminar ya no de este lado de la ley, sino justamente junto a la ley? No, nunca lo pensé. Si esta gente supiera de dónde venimos, no sé yo si le caeríamos también. Yo creo que en cierto modo sí. Sí, todo depende. Porque ahora estamos con ellos. Exacto. Nuestra experiencia es mucho más que importante de lo que piensas. Qué curiosa. La verdad, después de todo este tiempo, no te dije. Dime. Soy padre. ¿Para qué? Sí. O sea, tú y... ¿cómo? Nada, durante la guerra. Joder. A mí no, nunca se me dio muy bien, ya sabes. Tampoco a mí, pero nunca. Yo me centré demasiado en lo mío y bueno. Te toca, ¿no?
como todo en Europa dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues al menos, que se camina parezca. A menos que Roma de repente se parezca a un tiroteo, no, yo creo que no lo voy a encontrar nunca, ¿eh? un día llegas a noticias. Sí, dejas, ¿por qué no estás con el hijo? Pues. A ver. Prefiero responder al llamado. A ver, sí que es cierto que traerlo no hubiese sido muy responsable. Pues eso lo dejé allí mejor. Porque no tengo yo muy claro qué nos puede deparar todo esto. Pues se lo dejé a uno de mis hermanos que lo cuidaba. ¿Qué tal la familia, por cierto? Bien. Perfecto. Bastante, bastante bien. Ay, al final les contaste toda la verdad respecto a, ya sabes, los trabajitos, el equipo, o todavía estás esperando. Ya les conté algo. Y no se han quejado. Qué suerte. Yo a mis allegados poco más y ya no me hablan, pero... Si quieres te unes a mi familia, ¿eh? Que sepa y hueco. Ya hasta tenemos un negro. Lo aceptamos, estaba solo y ya no. ¿Aceptarían un alemán después de la guerra? Sí. Nosotros no juzgamos a de dónde viene. Juzgamos más las acciones, pero tampoco son tan importantes. Si la persona sigue siendo él y ha cambiado, está bien. Todo el mundo juzga de primeras, no. Nosotros analizamos y estudiamos a la persona. No le juzgamos de primeras, es una sociedad. Si no, vamos a ser igual de peor que lo que me nave. Eso sí, Finn. Recuérdame darle una hostia al que falsificó el pasaporte. En serio. Henry con dos R's. por cierto. Gracias por haber leído todo el mensaje y no haberme llamado Max. Tranquilo. Hubiese estado gracioso. Ya me advirtió uno de mis hermanos. Llámale al nombre que ha puesto y no le llamas el otro. No te preocupes. Pillé el apellido más americano que encontré en una lista y dije, este me cuadra. A ver si mi hermano mayor encuentra a los dos mexicanos del grupo, a ver. Son importantes. Son los mejores tiradores. ¿Tú crees que estará en el nuevo paraíso? No lo sé. Aún muy malas, un día de estos podemos cambiarnos un poco el tema de la ropa y tal y podemos ir para allá a ver qué se puede. A ver. Porque como vayamos así, yo creo que seremos un poco de carnata. No, ya. ¿Por qué crees que llevo mi capa por todos lados? No sé. Uy. Hostia, el robot de ayer posiblemente fue de los mejores. No sé si eres el Agustín. Pero qué hijo de puta, que te he visto antes, te he reconocido la voz y por fin